Hola Libra, ¿cómo estás? Hombre de Libra, mujer de Libra, de sol ascendente o luna en Libra, ¿sí? Bueno, lo que les traigo es una tirada general. Vamos a ver un poquito todos los aspectos. Bueno, ten en cuenta que es una tirada general, así que en caso de que no te resuene, busca tu ascendente, si sos de sol en Libra. Busca tu luna. A veces uno se siente más identificado con el ascendente, ¿sí? Así que busquen en mi canal el video de su ascendente, su luna, etc. Bueno, Lira, a ver qué tenemos. Me imaginé. Tenés a Marte en tu casa 10, muy activo. Puede haber peleas en el trabajo, cambios abruptos, luchas, éxito también, ¿no? Ahí está. Bueno, Libra, en el trabajo me salís bastante bien aspectado, bastante bien aspectada. Has recibido generosidad de parte de amigos, jefes. En el trabajo te ha ido bastante bien, parece ser. También hubo cambios, pero son esperanzadores, ¿sí? Hay varias personas en juego en lo que es el trabajo, pero hay muy buena fortuna. No tengo mucho para decir porque es muy bueno todo lo que es trabajo en esta tirada para Libra. Mira. Te salió el 6 de oros, la rueda de la fortuna y la estrella en el trabajo, ¿sí? Si estás con algunos proyectos creativos, están muy bien aspectados. Si venís de un momento en que tenías que pedir ayuda y demás, y estabas complicado, y bueno, hay un gran cambio, mucho más esperanzador. Es sumamente positivo. Si cobras el aguinaldo y demás, vas a sentirte muy bien con eso. Si tenés un proyecto autónomo, hay un progreso bastante considerado. Bueno, con respecto a lo que es mental, es el tema, porque hay cambios acá. Hay traiciones también en el hogar. Creo que en el pasado te pasó algo en base a una traición. Si sos hombre, es posible que te hayas portado mal con tu pareja. Si sos mujer, tuviste un compromiso, querías que sea serio, pero eso no resultó. Acá veo un hombre que no hace las cosas muy bien, ¿eh? Pero por suerte está en el pasado esto. ¿Saben por qué les digo? Porque miren, lo bajo un poquito para que... Es que es como si hubiese que en el pasado hubo una necesidad de ayuda, eso se dio, hubo un compromiso, hubo una traición. Hubo una traición, acá hay un hombre herido con el corazón roto, yéndose. Es un hombre que se va. Si sos hombre, por ahí te separaste y te fuiste. Si sos mujer, este hombre no está haciendo las cosas muy bien. Bueno, esto está en violación del pasado igual. Ahora, en base a esta situación del presente, hubo un cambio, hubo una especie de resurrección femenina. Se me hace como que es fuerte. Acá hubo cambios fuertes a nivel mental. Posiblemente si la pandemia te afectó negativamente a la cabeza, hay un renacimiento, hay grandes cambios. Por ahí, no sé, tuviste que tomar medicación inclusive, porque veo muchos mambos mentales. Veo muchos mambos mentales. Sobre todo, errores de juicio. Bueno, ha sucedido que mucha gente se puso en contra tuya y eso te trajo desequilibrio emocional. También por esto lo digo sobre todo. Por el tema de la torre, el juicio y la muerte, que han salido todas juntas en el sector de la mentalidad. Así que hubo grandes cambios, grandes perturbaciones, grandes separaciones que hicieron muy mal a la cabeza.
por suerte te está yendo bien en el trabajo o vas a tener un reconocimiento en el trabajo. Por suerte. Pero a nivel mental hubo acá un cambio, hubo algo que perturbó realmente. En la zona de vínculos tenemos al 10 de copas la luna y el 9 de copas. Acá me da una sensación de que estás reencontrándote nuevamente con los vínculos, o sea, con todo lo que es ambiente familiar sobre todo, ¿sí? Todo lo que es ambiente familiar hace un tiempo que ya se viene transformando. Creo que tenés la posibilidad ahora de trabajar todo lo que es el ámbito familiar. Volverte a juntar con tus hermanos, volver a recuperar relaciones en todo lo que tenga que ver con el ambiente cercano y familiar, ¿sí? Ojo también con las situaciones nocturnas, los excesos. Ojo con los excesos, con el exceso de brindis. y sí. Sobre todo cuando hay perturbaciones mentales, uno tiende a esconderse un poco a través de las vueltas, del alcohol. En amor salió el 2 de copas con la reina de oros y el 3 de bastos. Tuviste un encuentro con una mujer de tierra, si sos hombre, una mujer de Tauro, de Virgo, de Capricornio, o estás por encontrarte con esta mujer. Si sos vos, empezás a moverte desde un modo más maduro. Igual si sos hombre también se te aconseja estar receptivo, pero a las situaciones más sólidas. No sé si estamos en una situación de que vos vayas a encarar ninguna situación. Me parece, si sos mujer, tenés ganas de encontrarte con gente y demás, pero bueno, hay que mantener la dignidad también, ¿sí? No encontrarse por encontrarse porque sí, con cualquiera. Darse a valer. Hay un gran tema con esto de la valoración. Vos tenés actualmente, tenés el nodo sur que se está yendo de tu casa 2, si sos ascendente Libra. Así que bueno, hubo grandes cambios de puntos de vista del valor propio. O sea, en base al tipo de gente que atraes, es básicamente lo que reflejas. Entonces, estás en una situación de aprender a valorarte de una manera distinta. Capaz antes salías y ibas y te tiraba encima, no sé. Si sos hombre, ibas y encarabas sin mirar. No, ahora hay que valorarse, hay que fijarse bien con quién uno se asocia, porque me da la sensación de que hay ganas de tener algo a largo plazo, realmente, algo serio, algo comprometido, algo fiel. Posiblemente si sos hombre y te han traicionado, te han roto el corazón, aparece una mujer muy seria que quiere compromiso. Si sos mujer, estás en esta vibración, encontrándote con gente, pero a través de tu propia valoración personal. Está bueno. Hay que tener en cuenta las metas a largo plazo, ¿sí? A veces sucede que, bueno, uno se valora tanto, se está tan metido en el tema del trabajo que no tiene el tiempo para ver que hay más, que hay posibilidades de encuentros, que hay posibilidades de estar con gente. Así que no sé, Libra, contame vos, si sos ascendente Libra, estás aprendiendo a valerte de otra manera, me da la sensación. Después decime si me equivoco, si pasa algo con esto. Porque aparte, si te engañaron, si aprendiste la lección, no vas a volver a elegir a personas que eran iguales a tu pareja anterior. Si vos volvés a elegir a una persona, si por ejemplo, no sé, en el pasado te pasó de que te traicionaron, o que si te das cuenta que durante un montón de tiempo repetiste la misma personalidad de gente que atraías. Ahora, si seguís haciendo lo mismo, vas a seguir atrayendo siempre el mismo tipo de personas. Entonces lo que se recomienda es aprender la lección, ¿no? Cambiar de perspectiva. Si vos ya, digamos, tener en claro qué es lo que querés, pensar a largo plazo qué es lo que querés y encontrarte con gente que vibre de esa manera. A nivel salud te veo bastante bien. Me da la sensación de que necesitas de irte de viaje, irte por ahí, moverte un poco. Que corra aire. Pero está muy bien aspectado. Capaz tuviste que encontrarte con una situación de salud anteriormente. Pero bueno, hay que cuidarse. Recomiendo mucho en salud cuidarse. Irse a dar una vuelta en lo posible, pero cuidándose lo más posible. O sea, teniendo todos los recaudos correspondientes. Veo un desenlace bastante feliz. Para mí que la pasaste mal antes
y ahora estás en una especie de recuperación. Si estabas viviendo con alguien en pareja, concubinato, acá sí veo una traición y alejarse de eso. Acá veo alejarse de alguien que te hace daño, alguien con quien estabas en pareja o alguien dentro del seno familiar. Hay como un alejamiento, es como que de repente, bueno, me voy, me. Todo es. No, 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 chau. Portazo y a la mierda. Veo eso. Y dentro de lo que es el futuro. Otra vez pienso que es como el mismo mensaje, ¿no? Es como que se espera que algo suceda, es como que tenés esperanzas de que algo cambie, se transforme. Hay algo acá que te hace mantener como la fe, me da la sensación. Por ahí si estabas esperando que algo pasara, veo estrellas por varios lugares, hay suerte acá. Corte, si estás en el mundo de las artes, fíjate, presta atención a la creatividad. Sobre todo la creatividad. Si estás aburrido, busca la manera de divertirte, sobre todo en el trabajo. Vienen cambios otra vez, pero estos cambios son mejores, son, digamos, hay resultados positivos, exitosos. Veo que le das la espalda a cosas que te hacían mal para volver a renacer. Es como darte una nueva oportunidad, pero a través de la valoración personal. Capaz estás planeando un viaje a largo plazo. Empezás a tener noticias sobre eso. Empezás a moverte, a contactar gente para empezar a cumplir estos sueños, estos deseos que tenés. Bueno, voy a aclarar un poco, a ver qué pasa con esto. ¿Qué enfocamos mejor? Ten en cuenta que durante junio se activa tu casa 9, es la casa de los viajes a largo plazo también, así que lo veo muy enfocado. Tal vez quieras planear un viaje de acá a un año, no sé. Empezar a tener una especie de proyecto de ese estilo. O también, si no, empezar a ser un poquito más espiritual. Tal vez tenés un encuentro con alguien espiritual y te cambia la vida, te empieza a dar más gratificación. Por ahí, no sé, si te gusta la astrología, empezar a meterle a eso, contactarte con gente del mundo artístico. La veo muy clara esa. El tema de. Tenés a Saturno en tu casa 5. Saturno está metiendo restricciones en todo lo que es el ámbito del amor. Podés canalizar el amor a través de la creatividad artística. Pensalo. Otra vez los cambios del ataúd, los perros, el perro y el ancla. Bueno, capaz tuviste un problema mental. Sí, realmente veo que tuviste problemas psicológicos. Tuviste problemas psicológicos. Podés acercarte a tus amigos, podés pedir ayuda. Hay gente que está ahí anclada y lista para ayudarte. Anclate, mirá al futuro. Olvídate de todo lo que pasó. Fíjate la gente que está cerca tuyo, los hermanos, los amigos. Ojo también si tenés algunas discusiones o confusiones con amistades, ¿sí? Cuídalas porque hay amistades que sí realmente valen oro. Así que, bueno, Libra, eso es todo lo que tengo para vos para este mes. Comentame qué te pareció, y suscríbete a mi canal, porfa. Te mando un saludito.